Muy buenas tardes a todas las personas que ven estos videos, muy buenas tardes a todos los amigos de la página, muy buenas tardes a todos los palomeros del área de Port St. Lucie. Y pues nada, son la 1 menos 10, 1 de la tarde, y como ven el palomo está suelto, hace un sol que raja las piedras, ya voy a arrancarlo. Esto es un pichón que yo le estoy dando la hora de la mañana, amanece suelto. Y bueno, está trayendo paloma. Como he dicho en videos anteriores, aquí no hay palomero cerca. El único palomero que hay cerca es mi amigo Mario, está a 1.2 millas de la casa. Y muchas veces nos ponemos de acuerdo para que él suelte y yo suelto y para entretenernos un poco, pero bueno, no hay más nada. No hay satal cerca, no hay fuente de paloma cerca. El único lado más cerca que tengo es a 1.9 millas, yo diría 2 millas. Ahora le voy a poner el GPS, 1.9 millas. Es una gasolinera. Es una gasolinera donde a veces hay 3 o 4 palomas. No es un satal, donde siempre hay palomas. Porque para eso hasta tenemos esta mala suerte. Hay una, las gasolineras que hay alrededor de nosotros a 1.3 millas más cerca, no hay SAT. Y está gasolinera, Walmart, restaurantes, Publix, y no hay. So, donde único hay SAT es a 1.9 millas de aquí de mi casa, exactamente. Como dije, no es un satal, pero sí en ocasiones han habido sus SATs ahí. Siempre hay sus 3, 4, 5, 6 SATs. A veces no hay, a veces no, tú pasas por ahí y no ves nada. Creo que el palomo, si estuviera yendo al satal, ya era hora de que hubiera ido y virado. Y bueno, si está trayendo, si trajo una, ¿por qué no trae la otra, no? El mismo día. No obstante eso, no estoy diciendo que el palomo no esté yendo a la gasolinera ni se esté tirando en el satal. Solamente te estoy dando mi valoración y mi criterio. No obstante a eso, yo le estoy dando el tiempo a la mañana. Le estoy dando el tiempo a la mañana porque, bueno, no es porque es él, sino porque le tocó. Le tocó a él en la mañana y tengo otro que lo estoy soltando en la tarde. Él va a seguir suelto en la mañana. Siempre en la noche lo dejo destapado y amanece suelto. Si sigue trayendo SATA, pues nada, me va a tocar el trabajo de un día despertarme a las 6 de la mañana, abrirle la puerta y sentarme en la gasolinera a tomarme un café, a ver si viene, a ver si se tira, si va allá. Y ojalá que no, ojalá que no. Pero si sigue trayendo satas y constantemente, algún lado la está sacando. De algún lado la está sacando. Es un pichón que me tiene contento. Que tiene un radio de vuelo bien largo. Se pega muy bien. Da, para mi criterio, da un cajón espectacular. Yo los tengo a huecos todos. Y los tengo huecos todos porque, primero, así lo obligo más a que se tranquilice dentro del cajón. Y segundo, porque aquí lo único que aparece son palomas perdidas, satas, correas, palomas cerradas cuando aparecen. Y sí, el año pasado me noté que la paloma tiende más a entrar por al lado, buscando la puerta por al lado de los visteros que al hueco. Sin el vistero, para mí entra mejor. Y pues nada, lo único malo del hueco, yo lo tengo en control remoto, es que pasa lo que pasó hoy. La paloma entró, yo estaba durmiendo y después no volvió a entrar. Pero no importa, igual eso afinca más al palomo, lo hace más estable. Y nada, ahí va cogiendo edad. Lo voy a arrancar ahora. Como dije ya, mañana volverá a amanecer suelto. Esperemos a ver qué pasa mañana.
Muchas gracias a todos. Tengan un lindo fin de semana. Y nos vemos en el próximo video.